En términos de porcentaje de campo, en el triple y de dos, en la segunda mitad, pero lamentablemente no fue suficiente. Solamente llegamos a 6 puntos en un momento dado. Y ese es un equipo que juega muy bien baloncesto, tiene un buen ritmo de juego y cuando están así con ventaja es bien difícil poder capturarlos y darle la vuelta al partido. Así que hay que darle crédito a ellos, que es un equipo que tiene buen ritmo de juego, que lleva mucho tiempo jugando. Y lamentablemente nosotros no tuvimos un buen partido de los pivots nuestros, excepción de los perimetrales de Jared, de Terrell Holloway, de Emi Andújar, que tuvieron un gran partido. Y bueno, no pudimos dominar en el juego de adentro como lo hemos hecho anteriormente. Y ellos son buenos tripleros, juegan 4 afuera, 5 afuera, trabajan la cortina alta y tuvimos serios problemas en la primera mitad. En la segunda mejoramos, pero no fue suficiente para poder darle alcance y llevar el juego a favor nuestro. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas esta noche. Buenas noches, Coach David Rosario, Sara Flores de Canal 2. ¿Veremos algún cambio drástico para los próximos juegos? Y además todavía falta mucho por definir. ¿Qué vamos a ver de Real Estelí ya en Argentina? Bueno, el equipo tiene que jugar mejor. O sea, hicimos 15 turnovers en casa, botamos la bola la primera mitad fallando bandeja, rebotes ofensivos, la bola en la de canasto, la bola no entraba, unos pases a nadie, o sea, no había ni siquiera defensa y la bola la estábamos perdiendo. O sea, cuando tú haces eso, pues tienes que pagar el precio. Te tratas de regresar al juego, mucho mejor la segunda mitad. Hicimos menos errores, la bola se movió mejor, hubo buenos ataques de Ruiz, buenos ataques de Holloway, Andújar, buena defensa de Tony Bicho, buena defensa de en un momento dado de Bartel. Pero no fue suficiente, o sea, cuando vienen los momentos importantes del juego, dimos foul innecesario, lo pusimos en la línea, un foul de 3 puntos. Otro foul faltando 1 segundo en el reloj de 14. Dimos 5 tiradas libres seguidas y ya el juego se fue a 11 de 6. Hay que cambiar un poco la actitud, o sea, y eso es una cosa que venimos hablando en la semana. Muy pobre la actitud al principio del juego. Coach. Y esas cosas, cuando uno no define bien esa actitud, paga el precio. Creyéndose un poco mejor que el rival, no respetando tal vez, y entonces pensando que te lo vas a ganar fácil sin hacer nada. Cuando apretamos en defensa, que logramos hacer las cosas que trabajamos toda esta semana, cómo los iban a ofender y demás, el juego fue a favor nuestro. De hecho, ganamos la segunda mitad, pero no fue suficiente porque en la primera nos noquearon y lucimos bien mal. Yo creo que desde que yo estoy dirigiendo el Real Estelí, esta es la peor mitad que hemos tenido un buen tiempo. Y justamente se da en el peor momento, porque ahora hay que ir a Quinza, a un viaje larguísimo de 24 horas, a tratar de ganar los juegos. Pero no nos vamos a rendir, no nos vamos a quitar, simplemente hay que ver cuál es el compromiso, ¿verdad? Para con esos partidos, por lo menos David Rosario y el cuerpo técnico, vamos a hacer el trabajo con los nacionales, con esos perimetrales que estuvieron ahí. Los otros importados tienen que mejorar muchísimo y tienen que emerger, actuar como lo que fueron en un principio durante los primeros 6 partidos. No, yo juego con ellos muchas veces. Es un equipo que es bien disciplinado con la bola, la mueven bien. Son tripleros, lanzan 20 y pico de triple, 30 triples por juego. Lanzaron 28 triples hoy, o sea, y aunque fallan, van a seguir lanzando. Hoy tuvieron una puntería tremenda en nuestra cancha, metieron tiros con la mano acá. Hubo tiros que tiraron muy cómodos porque nos rendimos en la rotación, no llegamos. Cuando lo hicimos así, entonces ellos pagaron el precio y en un momento dado, en el tercer parcial, 13 posesiones consecutivas que ellos no anotaron. Pero tampoco nosotros hicimos mucho en el lado ofensivo como para poder bajar esa ventaja a menos de 5. Sí lo hicimos al final a 6 puntos, pero entonces dimos 2 fouls innecesarios seguidos y entonces me dieron las tiradas libres. Falta de concentración, entre otras cosas. Y es un equipo que tiene piernas, que juegan bien físico.
no se salen de su ritmo de juego. Ellos juegan todo el año. Yo dije antes del partido que tienen una ventaja porque después del último juego de contra Querétaro, nosotros no jugamos, no tenemos la liga nuestra acá, pues ya se terminó. Ellos jugaron 5 partidos, su último partido fue el jueves y entraron en un ritmo tremendo. O sea, es un equipo que parece que lleva como 4 años juntos. De hecho, el personal de ellos particularmente se mantiene varios años juntos. Entonces, no tuvimos esa ayuda principalmente cerca del canasto, no tuvimos muchos puntos de los internos. Y sí mejoramos hoy en el triple, gracias a Terrell Holloway y a Jared Ruiz, pero nos quedamos cortos en el avance al final del juego. Coach, pensé que había terminado. Okay. Coach, Joshua Zapata de Canal 6, ¿qué cambio le dijo usted a los muchachos de mentalidad? Porque se vieron que ya después entraron con diferente mentalidad. ¿Y qué tácticas usted cambió para poder, porque de 25 puntos a 6 es bastante? O sea, ¿qué le dijo a los muchachos usted? Bueno, primero tuve que molestarme la mitad porque, o sea, el plan de juego que habíamos hablado, defensivamente no lo cubrimos. Muy parado con la bola, muy tranquilo, muy relax, como que todo iba a salir a favor de nosotros sin hacer mucho. Entonces fue un llamado al respeto al Real Estelí, a la institución, a los fanáticos, a ustedes, a todo el mundo. O sea, que mostraran agresividad, que mostraran carácter. ¿Eh? Porque nos estamos jugando la clasificación en la semifinal. Y básicamente eso fue lo que hablamos. Defensivamente, hicimos en la segunda mitad lo que se supone que hiciéramos en la primera. Unos cambios de pareo, defendimos mejor la cortina alta, ¿verdad? Le llegamos mejor a los tiradores. No sé, un llamado a la concentración y a entender que tú no eres superior a nadie, en tanto y en cuanto no lo demuestres en cancha. Y entonces hubo una de mi parte, un enojo, obviamente, como lo hubieran hecho cualquiera de ustedes, en el camerino, para que salieran a jugar con energía, con mejor defensa, con agresividad, con intensidad, con deseo, con pasión, y que respetaran el nombre de Estelí, pues estábamos jugando de local, no estábamos jugando de visitante. Y básicamente eso fue lo que hicimos. Regresamos a juego con la entrada de Holloway y nos metimos bien en defensa, pero después de 20 y pico de puntos es bien difícil tú vencer ese equipo que está primero en la Liga de Argentina y tiene 6-1 en la 6-1 con esta en la Champions League, y que es un equipo que ya ganó un campeonato y acá vino como favorito hace 2 años, pero se eliminó en el primer juego, pero están nuevamente tocando la puerta y se ganaron equipos bien sólidos como el Minas Tenis, como el Biguá de Uruguay, que fue el subcampeón el año pasado. Estamos ante un gran equipo y para poder ganártelo tienes que mejorar defensivamente, mejorar la actitud y no permitir que te hagan tantos puntos así en la primera mitad, que se echaron casi 56 puntos. Listo, coach. Muchas gracias. Buenas noches. Procede.
por el sponsor. Bien. David, David. Bien, estimados fanáticos, gracias por continuar con nosotros. Hablamos ahora con los integrantes de la Asociación Atlética Quimsa. Estamos con el coach Leandro Ramela y con Mauro Consolito, subcapitán. Arrancamos con el coach. Buenas noches, bienvenido. Nos gustaría que nos diera sus palabras posteriores a este partido. Hola, buenas noches. Bueno, creo que fue un juego, tal vez el primer tiempo no fue tan real. Fue un juego donde nosotros tuvimos superlativos y después me parece que en el segundo tiempo se equilibraron las acciones. Nosotros bajamos bastante nuestro porcentaje de cancha y bueno, y Real Estelí a partir de los bajos porcentajes nuestros me parece que empezó a encontrar más tranquilidad para atacar y se puso en juego y se terminó siendo un partido muy ajustado en el cierre, ¿no? Mauro, procedemos. Bienvenido, buenas noches. ¿Este marcador te lo imaginabas antes del juego? No, la verdad que no. Bueno, en realidad sí, era un partido parejo donde sabíamos que el que por ahí en estos partidos priman mucho los ataques, el ritmo, nosotros quisimos poner un ritmo defensivo cuando ellos empezaron a jugar y sentirse más cómodos en ofensiva. La verdad que bueno, tienen mucha calidad, muchos buenos jugadores que en todas las posiciones nos pueden dañar. Pero nada, creo que hicimos un buen trabajo por ahí. En primer tiempo sacamos una brecha bastante larga y creo que con eso nos mantuvimos durante el juego. Partido durísimo, solo vinimos a ganar, no importaba por cuánto. Queríamos ganar, llevar el juego 1-0 a casa, así que bueno, es lo que hicimos. Tenemos que acomodar muchas cosas seguramente para lo que viene, pero bueno, nos llevamos una victoria acá que la verdad que es muy duro y un equipo que clasificó junto con un gran equipo a una fase de Champions, así que nada, estamos muy contentos. Procedemos a la ronda de preguntas y respuestas. Micrófono abierto para los periodistas que nos acompañan en la sala. Buenas noches. Iván Zavala, Canal 10 y Radio 580. ¿Qué pasó en el cierre de partido? Esa diferencia que bien mencionás era bastante amplia, daba la impresión de que se iba a mantener la paliza. ¿Qué pasó? ¿Las condiciones quizás jugaron ese papel determinante para que Estelí acortara la diferencia? ¿Qué crees vos que pasó? Primero, ellos necesitaban cambiar un poco el ritmo y la cara con su gente. Creo que nosotros empezamos a agarrar un poquito, fallamos algunos tiros y ellos descendieron. Defensivamente, por ahí no pudimos controlarlo como en el primer tiempo. En el primer tiempo permitimos controlar mejor defensivamente y pudimos imponer un ritmo de juego, lo llevamos más dinámico. Bueno, en el segundo tiempo no lo pudimos hacer. Ellos encontraron con canastas rápidas y nada, creo que ganamos un gran partido y creo que lo hicimos de buena forma, así que la diferencia no era tan real en lo primero ni como se ajustó a lo último. Creo que era un partido lindo de ver y ellos con su gente creo que lo hicieron bien. Bueno, coach, ahora con una victoria y a cerrar en casa, ¿cuáles son sus expectativas para los partidos que vienen? La verdad que como el juego terminó muy, muy parejo, la verdad que bueno, vamos a tener que hacer las cosas bien en casa, porque está demostrado que Real Estelí cuando tiene los espacios para que sus jugadores anotadores lo hagan, es un rival muy duro, así que vamos a tratar de ajustar algunas pequeñas cosas que tenemos que ajustar. Trataremos de volver a intentar que ellos no tengan la fluidez que habitualmente tienen, porque me parece que se viene un juego muy duro en casa. Bien, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.